Listo. Voy a hacer comparación rápida de que todo se escuche bien antes de que empezar. Esta música está demasiado feliz. Bueno, probando, probando. Probando que se escuche bien. Oye, güey. Bueno, confío en que se escucha bien, porque está estúpido. Mi teléfono está funcionando del orto. A ver, voy a reiniciar Twitch. No sé si es Twitch el que está funcionando mal. Probablemente sí. Voy a bajar un poco de estos audífonos. Para comprobar. Para hacer un juego de miedo, tiene una presentación bastante amigable. Ay, ay, güey. Se me está muriendo la garganta. Espero no explotar, ya que estos juegos son de mucho texto. What the fuck? What the fuck? Me explotó esto. A ver. Ahí está. Listo, se arregló. No sabía que podía hacer que la pantalla se hiciera grande tocando algunas letras. Pero bueno, continuamos con la temporada de juegos de miedo que mandé al demonio como por 2 o 3 semanas. Creo que 2. En esta ocasión, vamos a jugar el Doncella Tonta. Así se llama, Doncella Tonta. Pero Verónica, open the door. No sé si es una referencia. Y mira, bienvenido Yellow. Ha pasado rato desde la última vez que te vi. Ahora, no sé nada de este juego, como es tradición. Yo no investigo nada, solamente los preparo y los juego. Tengo entendido que este juego dura aproximadamente 1 hora. Así que no debería, pues, ser tan problemático. Sé que tiene 2 finales, supongo que final bueno, final malo. A lo mejor lo acabamos ahorita. Sé que es tarde para ti, Yellow, pero hola. Me muteé un momento porque, carajo, pues, muchos ruidos horribles de afuera. De perros. Bueno, ya vamos. Empecemos de una vez porque no quiero retrasar más esto. Para ver de qué va. Wow, la música se puso bastante fuerte. Señoritas, el día por fin ha llegado. Está viendo un comercial, menos mal. ¿Muñeca rosa? Finalmente, tenemos una doncella para usar en nuestro ritual de invocación del poderoso y apuesto príncipe vampiro. Ok, esto se volvió crepúsculo de golpe. Pregunta rápida, ¿podría sobrevivir a una manda de dingos? Si supiera qué es eso. No, no sé qué es. Bueno, aquí nos quedamos. Sí, ritual del vampiro. Épico. Muñecas azul, ¿son muñecas? Admito que el juego se ve muy diferente a como lo esperaba. El juego se escucha muy fuerte. Voy a revisar rápidamente.
Bueno, parece que tengo que preguntar porque me va del orto el Twitch en mi teléfono. Horrible, horrible. Bueno, lo voy a quitar ya de modo. Confío en que está bien. O eso espero, no sé si yo me escucho muy bajo y el juego muy fuerte. Son como por esos troleanos que te imaginas que son muy acá, pero son de Australia. Ah, pues ni idea, nunca lo he visto. No lo sé. Los perros normales, sí me defiendo. Está bien, pero bájale un poquito más. Ok. Vamos a bajarle un poquitín. Ahí estará. Ahí está bien. Sonidos de perro. Brutales. Ah, no. Literalmente estoy a nada de medianoche. Esperando que no se oya tanto ruido, pero pues valiendo verga. A ver, ahí dime. Ahí está bien. Puta, bueno, un momento. Voy a cerrar la puta ventana. Listo, ya está, no más sonidos de perros. Pero creo que el juego se escucha bien. Podemos continuar. Ahí está perfecto, muy bien. Muchas gracias, Yellow. ¡Jo! ¡Jo! Hermana mayor, ¿dónde has encontrado a esa chica? La encontré mientras paseaba afuera. Estaba tirada en medio de la carretera. Fue una gran coincidencia. No es para nada común encontrar a un ser humano alrededor de esta área, mucho menos una chica muerta. ¿What? Mirando más de cerca, esta doncella no se ve muy atractiva, que digamos, hermana mayor. Tienes razón, ella no es nada bella. Comparada a nosotros. Los sonidos de perro le daban un toque tercermundista. Genial. Gracias. Mira, hola retro. Contexto, no hay contexto. Así de simple. Sin embargo, el libro no decía que la doncella tenía que ser bella. Supongo que algo es algo. Peor es nada. Z, Z, Z. ¿Eh? Estaba dormida. Contexto, te la comes sin pretexto. ¿O no? ¿Eh? ¿Qué demon? ¿Dónde estoy? Estaba quedándome dormida mientras esperaba el autobús en la parada. Ah, espera, la secuestraron. Genial. Me perdí mientras. ¡Mi mía! No sé quién hizo la traducción de esta cosa, pero ya lo amo. Z, tal vez tu diálogo. Acabo de llamar a Takus feo, demonios. ¿No es una chica linda? Aparentemente no. Sigo olvidando que soy un zombie andante mientras duermo. Ok. ¿La chica está viva? Muñecas parlantes, ¿estoy soñando? Es imposible. Te encontramos tirada. ¡Ah, no! ¡Popper Dance! Te encontramos. La mejor de todas, la música que va perfecto. Si es que es VTuber, le dona. Pero si te encontramos tirada en medio de la calle. Además, tienes una flecha en la cabeza. ¿Eh? Oh, es cierto, no lo había notado. Creí que era como uno de esos moñitos japoneses o así. Y bueno, el sprite está un poco feo, las cosas como son. Oh, ¿te refieres a esta cosa? ¡Es falsa! ¡Es solo un accesorio para Halloween! ¡Uf! Juego de Halloween. ¡Mira! Es como una diadema. Genial, ¿no? No está muerta, pero nuestro ritual. Necesitamos una doncella muerta para invocar a nuestro príncipe vampiro. Oh, no, es cierto, Taco es VTuber, de seguro huele a ovo. Te juro que me bañé antes de hacer el stream. Bueno. No exactamente antes de hace unas horas, pero de que me baño, me baño. ¿Qué? ¿Una doncella? Se supone que mi disfraz era de una princesa gótica. Una gótica, culón. No una muerta. De terciopelo oscuro, súper maravillosa y grandiosa. Cielos, eso fue casi un trabalenguas.
Tal vez debía haberme disfrazado de una chica zombie ordinaria, o de una enfermera sexy, o de un policía sexy. O, ¿cómo decían en cómo conocí a su madre? Cualquier cosa, pero agrégale el término golfa. Doblaje latino. Maldición, viva o no, invoquemos a nuestro sexy príncipe vampiro sin importar qué. Dude, estoy empezando a creer que este juego es de todo menos de terror. O, tal vez así empieza. Ay, güey, se volvió seinen de golpe. Te puñalaremos en el pecho para así completar el ritual. ¿Por qué estas muñecas parlantes intentan matarme? ¡Aléjate de mí! ¡Puch! Mira, acaban de resolver toda la trama de Chucky. Es un muñeco, lo golpea. Joder, ese es el retro cuando juega al Castlevania. ¿Qué fue ese patético empujón? ¿Crees que puedes pararme con algo así? Soy una muñeca. No tengo nervios ni en mi cuerpo. Ni siquiera puedo mover. Ni siquiera puedo morir. A diferencia de ti. Fuga. Sí. Excelente. Poner una silla detrás de la puerta. Ah, por cierto. Que no les engañe la estética de este juego. Este juego salió este año. Hace varios meses. Por su. Como cuando yo lo vi, creía que era un juego súper viejo. Pero volví a ver la página de RPG Horror para ver cuántos finales tiene o cu y cuánto duraba. Y resulta que salió este año. ¿Qué es un dingo? Yo también dije lo mismo, Retro. Debo estar soñando, ¿verdad? Se golpea, asterisco, se golpea. Ah, no, asterisco, se golpea, asterisco. ¡Ah, mi mejilla dolió! ¡No estoy soñando! ¿Qué? ¿Y cómo termina aquí? Veamos. Me dirigí a casa luego de asistir a la fiesta de Halloween en la escuela y después. ¡Adiosito, Rena! Llega a casa bien. Así que el personaje se llama Rena. Amiga. Y asegúrate de tomar la parada del autobús 15, no la 50, ¿entendiste? Entendido. Te veré mañana en la escuela. ¿Qué número del bus era? ¿50? Demonios. Ya, ah, espera, a mí también se me olvidó. ¿Cuál era? ¿15? Ah, tomé el autobús equivocado. Así que esperaré el siguiente mientras tomaba una siesta. Pero entonces, ¿cómo desperté aquí? Este lugar me da un mal presentimiento. Necesito salir de aquí. Ok. Me encanta que es muy RPG Maker a la vieja escuela. Este juego es tan moderno que ni siquiera te aparece en las categorías de Twitch. Ya vi que es un lobo. No, no creo que pueda escapar. Me lo enseñaron en los juegos. Hay de lobos a lobos. Hay una pila de huesos en el suelo. No son huesos humanos, ¿verdad? Ok. Este juego es muy cortito. Seguramente nos lo pasamos ahorita. Una gran pecera. Hay una piraña nadando en ella. Nunca había visto una piraña en la vida real. Recuerdo la vez que quería adoptar un pez como mascota, pero. Basado. Momento flashback. ¿Vas a adoptar un pez beta? Sí, me gustarían sus. Me gustan sus aletas, son bonitas. Ah, pero tener un solo pez probablemente lo haga sentir solo, ¿no crees? Deberías comprar dos peces. Así ambos se harían compañía. ¿Un pez beta? No sé por qué suena que es de esos tipos de peces que son muy territoriales. Dato random, algunas especies de los peces les gusta estar solos porque si están con otro cabrón se agarran a fishputazos. Y básicamente es eso. ¿No crees? Compré dos peces beta, pero eran mucho. Eran machos, por lo que terminaron peleando hasta la muerte. Lo dicho. Murieron. La típica, ¿no? Te secuestran, estás en una casa buscando cómo salir, ves una pecera y recuerdas aquella vez en la que tus peces se mataron. Y aquí está, esta es la parte en la que las cosas se van a poner perturbadoras e hiperrealistas. Sí. Es un lobo australiano. Todos saben que si que ese australiano es mortal y gigante. Yo de Australia solo conozco los canguros. Y en mi imaginación los canguros tienen suéteres. Y guantes de box. No sé si es un estereotipo, pero funciona para mí. Cuidar peces es difícil. Más difícil de lo que parece. Ve algo brillante en el fondo del estanque. Sí, tomar. ¡Ah, la piraña que se me muerde! Ah, sí, olvidé que era una piraña.
Tengo que sacar la piraña primero. Okidoki, buscamos este lado. Oye, este lugar es más grande de lo que esperaba. ¿Ves ese espacio tridimensional de agua? Bueno, es mi hermano. Aléjate de tus estúpidas. ¡No! Aléjate de tus estúpidas branquias de aquí. Blub, blub, blub. Amenazas vergas. Confirmo la historia del prota. Yo soy el pez que sobrevivió a la guerra caníbal. ¿O no? En ningún momento dijeron que pelean a comerse entre ellos. Joven, ya es noche. Duérmase. Es el momento perfecto para jugar un juego de mello. Y pudo haber sido más temprano, pero tuve que ir al lago. Un piano. Y aparte es un juego cortito. Un piano. Ay, no, un piano. Momento puzzle de pianos. Hace poco estaba viendo de nuevo el trailer de lo del Silent Hills. Y resulta. Oye, la música se fue. Y resulta que aparte del remake de Silent Hill va a salir un nuevo juego. Eso no sabía. Ah, empezó de nuevo. Que era Silent Hills Redual o algo así. Un piano, recuerdos de Vietnam. Un cuadro de un hombre desconocido. Así que ese es el príncipe. No, el. Sí, el príncipe vampiro que querían revivir con el pacto satánico. Ok. Ah, no, no, la cara de pervertida. ¡Qué apuesto! Se parece a ese idol. Quería ver si está bien. Se parece a ese idol llamado Sexy. Sexy. Sí, wow. El traductor se está pasando de. No sé si el juego será así, pero los chistes son demasiado pendejos, me encanta. Uno de los grupos pop es un K-Popper que he estado escuchando estos días. Iba a ver uno de sus conciertos el mes pasado, pero tuvo que hacer servicio militar. Hey, Rana, ¿estás emocionado por ir a este concierto hoy? Porque yo sí. Espera, recibí un mensaje de texto. Oh no, lo olvidé por completo. ¿Qué ocurre? Bueno, se supone que yo sería la encargada de limpieza hoy después de la escuela y se me olvidó. Rena, ¿podrías hacer la limpieza por mí? Ese concierto significa mucho para mí. ¡Wow, yo! ¡Porfis! Te prometo que te lo devolveré a lo grande. Incluso trataré de conseguir un autógrafo de uno de los miembros para ti. Bueno, está bien entonces. ¿Qué es esto? ¿Naruto? ¿Por qué estamos teniendo un flashback de cualquier mierda con la que interactúo? Perdón, me dio un ataque de tos. Sí. Joder, pero qué buen nickname. Al final terminé haciendo todas las tareas de limpieza y nunca obtuve el autógrafo que ella prometió. Bueno. La parte inferior del marco está algo levantada. ¿Hay un interruptor detrás? Lo apresiona. Ha caído una llave de marco. Llave del vestidor. Bueno, ahora busquemos el vestidor. Supongo que es el cuarto de allá. Un comedor, me imagino. Ajá, otra puerta. Allá, siempre llegan las chimeneas. ¿No? Entonces el comedor de momento no me sirve. Vamos por partes. ¿Soy yo? ¿Es neblina o es alguien asomándose? Es neblina. De verdad siento que esta es una parodia más inteligente a los RPG horror. Sí, podría hacerse. Está cerrado. ¿Puedo usar objetos? Llave. No. Bueno, al menos está chistoso. Sí, en el momento en la que le vi esos nombres, supe que esto no iba a ser tan serio como esperaba. Lo gracioso es que preparé todo un set nuevo de estas madres. Así, para el juego. Modo serio. Prácticamente para jugar esta madre. Pero pues siento que va a estar chistoso todo el tiempo. Así que dejémoslo en modo normal. algo brilla. Es un ítem. Guantes de goma. Tomar. ¿Podríamos usarlo para agarrarlo del pez? Vamos a la lavadora. Ok. Yo no puedo tomar en serio al Tacus porque es un VTuber y eso me da cringe porque yo soy God y tú ZZ. Lo tomaré como envidia. Ok, otra cosa. Y prepárate porque conozco a cierta bola azul que va a estrenar algo muy pronto. Yo nomás digo. Un tenedor y una.
Y una cuchara sobre la mesa. Tomar. Ok. Ahí llegó la nevera. ¡Qué asco! Vi algo moviéndose en el frasco. Ok. ¡Huele horrible! El otro lado del comedor. Se va a desmadrar en algún punto, ¿verdad? Espero que sí. Si el Popper se vuelve fu VTuber lo funo. El Popper. Has abierto la llave del vestidor. Un elegante vestido blanco. Lindo. Ojalá pudiera usar algo así, pero probablemente me vería como una tonta usándolo. Recuerdo el... otro flashback. Casi compro ese vestido similar a este cuando estaba de compras con mi amiga. No hace mucho tiempo. Momento flashback. Rena, ¿encontraste algo que te gustaría en esta tienda? Sí, mira, este vestido blanco, ¿no es hermoso? Quiero comprar este. No quiero que sea para ti, Renal. Los colores claros no se ven, no van con tu complexión. ¿En serio? Sí, lo sé. ¿Qué tal este vestido verde? Ya bien con tu cab iría bien con tu cabello. Bueno, si te lo dices. Compré el vestido verde en lugar del vestido blanco, pero nunca me molestaría en usarlo desde entonces. Pero nunca me molesté en usarlo desde entonces. Probablemente esté acumulando polvo en mi armario hasta ahora mismo. Puh. Aunque a este vestido le faltan unos botones. Se nota mucho. Eso no es bueno. Me pregunto si podría arreglarlo. ¿Por qué arreglarías un vestido en un lugar donde te secuestraron? Es como que estás... Estoy en un sótano. No. Estoy en una bodega. Encerrado. Y trato de escapar. Y veo una ventana sucia. Y digo, puta, qué ganas de conseguir un pañuelo para limpiar esa ventana. Porque no puedo permitir que esté sucia. Podría romperla para escapar, pero no. Está sucia, hay que limpiarla. Es como Bob Esponja. Cuando quieren liberar las medusas. Y saca Bob Esponja una herramienta. Y dice, voy a hacer algo que no había hecho. Que debía haber hecho hace mucho tiempo. Apretar más las rejas de esta jaula. Porque el chirrido del mal atornillado que está me molesta. Exit tiene algo con los VTubers. Seguramente le donó un montón. Y no a mí. Digo, con los... Es que debe ser de una parodia. Debe ser una parodia de tener un montón de flashback. Solo quiero molestar al Tacos. Pues no te está funcionando, pero sigue intentando. Me da gracia cómo Tacos me dice que no va a hacer algo que le digo porque no le gusta. ¿Qué? Acto seguido lo hace. ¿Qué? Si te refieres a esto, lo del VTuber, yo ya te había dicho que no podía. No importaba si quiera o yo o no. El problema es que yo no tenía. No tenía material, o sea, no tenía renders. Y ya finalmente pude tener un montón y lo activé. Por eso tenía el infinito GIF. Por eso yo era un GIFTuber. ¿Por qué la obsesión con los dingos, Yellow? ¿Acaso te siguió uno? Eso es raro. Un espejo. Puedes verte en él. Mira, no se ve tan mal el dibujo una vez lo ves en este estilo. Nada interesante dentro. Ah, un kit de costura. Puta. Kit de costura. Necesito los guantes, o los botones, ¿verdad? Tengo un kit de costura, pero ahora necesito un botón para coser ese vestido. ¿En serio? ¿Por qué rayos te molestarías? Bueno, me pongo los guantes. Seguramente con los guantes, ¿no? No, bueno. No hay nada de este lado. Bueno, arriba. Genial, más habitaciones. Puertas de colores. Misterio. La típica biblioteca en estos juegos. Está lleno de libros. Bla, bla, bla. Libros románticos. ¿Para qué decía este? Satíricos. Yo de satíricos. Libros conmovedores. Esto. Oh, creí que no podía entrar ahí. Un libro de cuentos hecho a mano. Este libro se ve bien para ser hecho a mano. ¿Alguna de las muñecas habrá hecho este libro? Una vez hice un libro propio por diversión. ¿Y por qué es un libro fanfic? Yo, ¿por qué está sangrando la nariz? Suele escribirlo por diversión, pero...
¿Qué estás es amiga? ¿Qué estás escribiendo? ¿Qué estás escribiendo, Rena? Ah, esto no es nada, solo estoy tomando notas, nada importante. Tonterías, creo que te vi escribir una historia, déjame ver. Vaya, una historia romántica de ti y el famoso K-popper sexy. Lo siento, es un poco vergonzoso, fue solo por diversión, lo juro, por favor, no se lo digas a los demás. Reina, reina, reina. ¿De qué te disculpas? No sabía que podías escribir. Tienes talento. ¿Qué sería un desperdicio no decírselo a los demás? ¿Yo, talentosa? Por supuesto. Oye, vamos a molestarle a los demás sobre tu... No, digo, vamos a mostrarle a los demás sobre tu historia. Fuck. ¡Ah! Escribe en Wattpad. Una morra con espíritu animal está escribiendo fanfics, ¿no? Ay, pete, se me movió el... Aquí está. Minimicé el juego. Fue lindo recibir elogios de parte de mi amiga. Espera, fue... Además solo se rieron de mi chale. Ahora escribir no se siente tan divertido luego de ese incidente. Oh, me encanta que sus caras parecen memes. Oh, bueno, por lo menos puedo leer otros fanfics de Sexy. En fin. ¿Qué tenemos aquí? Había una vez una... Güey, ¿qué pedo con esto? Había una vez una rana que saltó a las aguas y se sumergió en la lava, caliente en donde se derretía y moriría. De repente su cuerpo se volvió un gran espíritu. No soy fan de las historias trágicas. Y tenemos libros de aventuras, biografías, tragedia. Seguramente alguno debe estar por ahí. Libros de misterios, libros de magia, fantasía, puta, a ver, de drama. Acción y comedia. A ver, ¿qué? Un self-insert. No, sí soy. Es escritora de Wattpad, fúnela. ¿Dónde está la muerte? La destrucción. La estoy esperando. La estoy buscando. ¿Has visto En busca de la felicidad? Bueno, yo estoy buscando la tragedia. ¿Dónde está la infidelidad? No, eso suena mal. ¿Dónde está la infelicidad? Ah, una ballena llena de líquido rojo. Puedo ver algo brillante ahí abajo, pero tengo demasiado miedo de tocar esa agua con mis propias manos. ¿Usar los guantes de goma? Yes. Ya tenemos una llave azul. Ok. Espera un minuto. ¿Esto es solo jugo de fresa? Ah, olfatea. Cielos, por un segundo pensé que era sangre o algo peor. ¿Qué es? O sea, ¿ves un líquido rojo y sangre no es lo peor? Hablando de juego de fresa, estoy recordando. ¡Ay, coño! Momentos flashbacks. Rena, ¿vas a comprar el jugo de mango que está en la máquina expendedora? Sí, es mi sabor favorito. Pero es el último, ¿no quieres probarlo? No, no, no. ¿Quieres probarlo yo también? He estado comprando el jugo de fresa demasiadas veces. Ya sé. ¿Qué tal si lo intercambiamos? Puedo probar el jugo de fresa y yo puedo probar el de mango. Oh, ¿un intercambio? Ok, vale la pena. Vaya, eso fue tan estúpido. Al menos el de mi amiga... Bla, 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 bla. Sí, el de mi amiga estuvo peor. Bla, bla, el clueque. Un retrete. Después de ver esas muñecas asesinas, creo que ya no necesito ir. Ok, se cagó. Tengo la llave azul, pero vamos a ver mi inventario. Una cuchara. Llave azul. No hay nada que pueda hacer realmente, así que vamos a guardar. ¿Se guardó? Tomar eso como si. ¿Estás en el full gaze? No, siempre fue la más perrona aquí, de veras. Usaste la llave azul. Y ahí hay otra llave. Muchas velas. Eso me recuerda a aquel juego que jugamos el año pasado. Sigo, si ya estamos hablando flashback, ¿por qué yo no puedo hablar de un flashback, no? ¿Recuerdan cuando jugamos ese juego de miedo donde teníamos que juntar velas para hacer un pacto satánico en la escuela? Había muchas velas. Y también en el Conde Lucanor. Pero bueno. Espero no tropezarme accidentalmente con una. No quiero provocar un incendio otra vez. ¿Otra vez? Como aquella vez en la clase de cocina. Flashback. ¿Estás teniendo un flashback?
¡Rena! ¿Terminaste de cocinar las cebollas? Acabo de terminar de cortar el resto de las verduras. En un minuto estoy... Otro pinche flashback. En un minuto. Estas cebollas están cociendo bastante lento. Oye, el fuego está muy bajo. Deberías aumentarlo un poco para cocinar las cebollas más rápido. Pero todavía no soy muy buena cocinando y me preocupa que las cebollas se vayan a quemar. Rena, solo nos quedan unos minutos para que termine la clase. Pone un poco más de fuego y estarán listas en poco tiempo. Confía en mí. Muy bien, entonces, un poco más de fuego. Le sube la llama. Ah, mi estufa no funcionó y accidentalmente quemé toda la clase de... Quemé toda la clase de economía doméstica. Ah, ¿qué tan malo fue eso? Bueno, hay algo en el suelo. Una bola gigante de cera. Parece que alguien estaba muy aburrido. Vaya, esto es un... Está un poco gastada, pero puedo ver algo dentro de ella. Lo pondré contra luz. ¿Qué podrá ser? Es una bola de cera. Un caldero lleno de cera. Una cama. Una pequeña cama de muñeca. Un tocador con un espejo. Puedes verte en él. Ya van dos veces que me ponen frente al espejo. Esto siento que va a ser relevante. Deja de recordar la puta madre. Qué mala amiga tiene la protagonista. No sabemos si es la misma amiga. Tal vez son varias. ¿Qué dice aquí? Nada interesante dentro. Mientras tanto, el Malik baila. Libro sobre velas, libro sobre velas. No hay más nada interesante. No, Yellow, no. A ver, parece que... Tal vez la tengo que poner en el caldero. Vamos a interactuar. Todavía está muy caliente, ¿o no? Es hora de resolver el tenedor. Tenedor, what? Tal vez las otras puertas estén abiertas. Cerradas, lo suponía. Tal vez la bola se la pueda aventar a las pirañas para distraerlas y tomar la cosa que estén protegiendo. Es una escritura de Wattpad. ¿De verdad crees que tiene más de una amiga? Se mamó. Es la puerta principal, ¿verdad? No, no se abre. ¡Bro! Ah, no, decía Boo. Ahora otra. ¿Habrá otra forma de salir de este lugar? ¿DVD? A ver. ¿Puedo usar aquí algo? Le falta un botón. Sí, mira el espejo. No puede ser mod. ¿Carta de reverso? ¿O no? Ah, no vi lo de lo banea. No. Lo banea de su corazón. Debe haber algo que no ha estado cerrado, puta. Tengo que encontrar cómo abrir esa puerta. Este comedor del orto, no hay nada aquí. Plato de sopa, ¿what? ¿Colocarle utensilios? Tenedor. Espera, es una sopa, ¿no? Colocar la cuchara. Sí, momento estúpido. Una ensalada, ahí el tenedor. Bra. Oye, Takumo, ¿cómo consumes tu sopa con un tenedor? Se prendió fuego. Escalofriante. Hay una pequeña llama que apareció de la nada. ¿Te retiras la bola? Perfecto. Colocaste la bola en el fuego. Se derrite y ahora tengo... un botón. Perfecto. Ahora puedo ir a coger el... Esto se está resolviendo solo. ¿Estaba acá? No. Finalmente progreso y continuo, que es lo mejor. ¿Y ahora qué? Listo, eso debería bastar. Puede que no sea lo mejor costurera, pero al menos sé coser un botón. ¿Oh? Algo se cayó debajo del vestido. Una llave morada. Perfecto. ¡Progreso! Podemos avanzar.
A todo esto siento que vamos a terminar. Voy a guardar. No sé, es que bueno, tenemos que buscar la llave de la puerta principal, sí, olvídalo. No sé por qué pensé que íbamos a llegar a un tercer piso y proceder a saltar o alguna cosa así. Hay muchos accesorios y disfraces elegantes aquí. ¿Son para una obra de teatro? Me recuerda la primera vez que actué en una obra de teatro para la escuela. Esta morra no tiene muchos amigos. Si se la pasa recordando todo, o es muy nostálgica, o simplemente pasa mucho tiempo sola. Bueno, mirad a Mimir. Adiós, Malink. Adiós, Redu y Takumos. Adiós, Yellow. Gracias por pasarte. Espera, no vi lo de arriba. Y denle un botón para que recuerde cuando se le rompió el botón en la. ¡Oh, no! No. Amiga. Rena, malas noticias. El estudiante que se suponía que iba a actuar como uno de los enanos para nuestra obra se enfermó. No tenemos un reemplazo ya que su papel es muy pequeño. ¿Podría ser el enano en su lugar? ¿Eh? Pero mi papel en la obra es Blancanieves, ¿no es? ¿Qué? ¿Eso no es más importante? No te preocupes. Puede ser el papel de Blancanieves en tu lugar. ¡Ah, qué perra! Además, eres bajita. Eres perfecta para actuar como enano. ¿Qué? No, no, no soy tan bajita, ¿verdad? Pero, claro, ¿para qué están los amigos? ¡Bra! ¡Qué triste! Tuve muchas más apariciones en la obra que en el papel de, con el papel del enano. Pensaba que sería lo contrario. Mi actuación fue bastante incómoda, ya que no ensayé para ese papel en absoluto. La degradaron, qué asco. Libros sobre obras de teatro y poemas. Ok, nada interesante. Un disfraz para una obra de teatro. Un cráneo. ¿Será ser o no ser? Lo peor de todo es que yo también pensé en esa mierda. Preferiría no ser. Un joyero pequeño. ¡Ay, oh, un código! La clásica de estos juegos. Una guitarra acústica. Un disfraz de obra de teatro. Un sombrero. Otro sombrero. Sombrero. Pues para obra de teatro. Una cama pequeña del tamaño de una muñeca. Un cajón. Ah, hay una especie de manuscrito. Piano, hueso, nevera izquierda, libro de romance, lavadora. Saca captura. Aquí lo tengo, lo guardé por si acaso. Has obtenido una nota. What the fuck? Un mármol. Debo ser el mármol. Un espejo de cristal. Ah, no, es un espejo. Es el mismo dibujo de antes, pero pues ahora más extendido. 2, 3, 1. ¿Qué mierda es? 231 es el número 1, Ocarina of Time. ¿What? No entendí la referencia. A ver. Nota random. Literalmente se llaman nota random. ¿What? ¿Qué es este? Un anuncio se desuscribe. A ver, creo que esa cosa es muy importante. ¿Te falta esencia, Dagus? Lo siento. Si es de rango, no me culpen. Nada importante. A ver, menos mal saqué captura. Piano, huesos, nevera. Izquierda, libro de romance, lavadora. Creo que debería ir a lavadora. A ver las lavadoras. Que estaban por acá abajo en algún lado. O tal vez tengo que ver las cosas en ese orden. A ver. Piano. El piano estaba por acá. No es del rango. Eso no lo dijo ella, ¿what? Un piano. ¿Inspeccionarlo? Sí. Mirando más de cerca, ves el número 5. ¡Ah! Es el orden. Perfecto. Saca su librito de notas.
vamos a anotar eso. El piano es el primero, así que 5. Anotemos eso. Estúpida pluma. Bueno, ahora sigue los huesos. Y recuerdan que ya había una especie de cajita. El Takuma encontró un lugar para poner una clave. Y ahora seguimos que encontrar los demás números. Oh, no, no se gusta, bla, bla, bla. Inspeccionar número 9. Perfecto, ahora sigue la nevera izquierda. ¿Y dónde hay una nevera? Creo que por acá. Ah, esta. Inspeccionar otro, un 6. Perfecto, me encanta que esto se está resolviendo solo. Libro de romance y la lavadora. El libro de romance. ¿Dónde estaba la zona de la biblioteca? Estaba arriba. Creo que sí. Bueno, bueno, vamos a... Ya que estoy acá. Una lavadora. Inspeccionar la lavadora. Tiene el número 0. Me falta un último número. Que está arriba. Puta. Hay progreso, banda, hay progreso. Creo que la biblioteca estaba acá. Los libros de romance creo que estaban por aquí. Romance, aquí está. Perdón, pero no estoy poniendo mucha atención, no te preocupes. No hay nada, aún no ha pasado nada. Literalmente son puros flashbacks. No sabemos qué son esas muñecas. Ni por qué la secuestraron aparte de revivir al vampiro. ¿Dónde estaba lo del código? Ah, el monedero. A ver. 5, 9, 6, 2, 0. Es puro cheat popos. La caja está abierta. No hay nada más. Es un pequeño juguete de rana aquí. ¡Uy, suave! ¡Squish, squish! Has obtenido un juguete de rana. Y la rana la meto en la... pecera. Y supongo que me van a dar la llave de la puerta rosa. No, what? ¿Qué hago con esta mierda? Rana de juguete. Ok, definitivamente llegué a un punto en el que no tengo ni idea de qué hacer. Entre la que me estoy durmiendo, estoy intentando jugar Fall Guys y que me descoloca mucho el modelo del Tacus. ¿Por qué? Pues no me entero de nada. Guay, explique su meme. Multitel sin el mal link. Ah, espera, aún falta esta cosa de acá. El juego no está siendo muy práctico a la parte. En el momento de pues, decirme qué hacer. La foto. No sé por qué siento que si es ese güey que supuestamente íbamos a revivir. Se iban a revivir. Una estufa. Nada. Bro, en serio. ¿Qué hago? Y no me dijo nada el juego. Sí, esto definitivamente es una parodia. Nada, nada. Aunque bueno, hay que admitir que el título del juego tiene razón, o sea, es una doncella. Algo tonta. La biblioteca, vamos a ver. Esto era lo del fanfic. Oh, espera, es cierto, buena idea, bien hecho retro. Una vez lancé una rana a un salto de... bla bla, saltó a las aguas y se sumergió en la lava caliente. ¡Claro! Buena, lava caliente. A lo más cercano es la olla de cum caliente. Cierto, buena de retro, buena. Aventamos el sapito. Se transformó en una botella de alcohol.
Todavía no tengo la edad suficiente para beber. Aunque ya lo he probado una vez. Yo no. Oye, Rena, ¿quieres un sorbo de esto? ¿Esta bebida no tiene alcohol, o sí? No puedo beber bebidas que contengan alcohol. Rena, ¿tienes miedo? Ni siquiera tienes tanto alcohol. Además, está bien. Ya que estamos en casa, confía en mí. Si tú lo dices, entonces beberé solo un sorbito. Vomité después de eso, y eso que ni bebí tanto. Además, no sabe bien. ¿Cómo puede la gente soportar el sabor de esa cosa? Bra, y ahora tengo una bebida de alcohol, pero ni puta idea de qué hacer con él. Ah, por cierto, conseguí el Splafturri 3 en físico por 200 pesos. Ah, sí, me contó el Malink. ¿Qué suerte tiene? Tremendo Big Brain me aventé. Buena retro. Ahora lo tiene en físico y en digital. Ahora no sé si quiero Persona 5 o el Nier. ¿Por qué no los dos? ¿Eh? Solo tengo para uno. No me decido. Ambos son juegos relativamente largos. Así que puedes comprar el que quieras. ¿Cuál es el que le traes más ganas? Ambos te van a durar un rato. Bueno, ahora tengo una botella de alcohol. La echaré a los peces. ¿Qué hay acá? El baño. Bueno, a ver, vamos a... Es que tengo... No sé qué hacer con los peces todavía. Ah, verter la botella. Perfecto, vamos a emborrachar a la piraña. La piraña dejó de moverse. Murió. Está borracha. Extendiste la mano para tomar lo que está en el estanque y obtuviste la llave rosa. Perfecto. Tengo la llave. En irte a piolas, además esos polígonos no se ven solos. ¡Oh, boy! De todas las habitaciones de esta casa, esta parece la más espeluznante. Pues quiero los dos, tu puta madre. Bueno, pues... Si no te puedes decidir en comprar uno y luego otro, espérate un poco y compra los dos al mismo tiempo. Suele pasar. Suele funcionar. Hola, ¿por qué lo primero que oigo es una piraña borracha? Porque literalmente emborraché una piraña. Hola, Damo. Pero en lo que me dura uno, puede que ya salga el Sinfonia y pues ya... No, el Sinfonia sale hasta marzo. Si quieres un juego que no... Que te dure de aquí a marzo, compra Nier Automata. Es más rápido que Persona. Es un RPG, esa mierda te va a durar. Vamos a volver a guardar porque siento que... Ah, ¿por qué no me muevo aquí en un cráneo? ¿What? Oh, hay un puzzle de mover esas cosas. Exploremos bien. Sí, vamos a hacer un pacto narcosatánico. Esa es la Trifuerza. De hecho, debería mejor leer antes de colocar las cosas. Libros sobre cultos satánicos. Y esto no me despertó ningún flashback. Hay un par de dedos sobre la mesa. Ah, dados. Qué estúpido. 3, 5 y 1. Esto será... relevante. Pero Persona igual son unas 80 horas. Nel, el Persona dura 100. Nada interesante dentro. Nada interesante dentro. Un cuadro de un hombre desconocido. Es el mismo cuadro de que está abajo. Y aparte me estoy terminando el Octopath. Entonces cómprate Nier Automata. O sea, para acabar un RPG y luego volver a otro. A ver, YOLO, como caiga. Nada, tal vez estos símbolos tengan algo que ver. El círculo, el dado del número 1 tenía un círculo. Tal vez esto... indique algo. Y esto tiene tres lados.
¿Funcionó? Ok. Invoqué algo. Algo apareció de la nada. La llave del patio trasero. Rena, ¿yo te agrado? Vaya, parece que Yellow tenía razón y la amiga de la que tanto hemos hablado era la misma morra. Claro que sí, eres mi amiga. Entonces, como mi amiga, ¿harías algo por mí? ¿Podrías morir en una zanja por mí? ¿Mi amiga nunca dijo algo así? ¿Por qué imagina algo tan horrible? Oye, esto se puso seinen de golpe. Oh, no. La puerta está abierta. No me digas que han... ¡Ahí está! Oh, shit. Chicos. Esto se puso serio. Te hemos estado buscando por todas partes. ¿Sorprendida? Íbamos a derribar esa puerta de una u otra forma. No puedes encerrarnos ahí para siempre, ¿sabes? Pero viendo que todavía estás aquí, eres bastante tonta. ¡Ey! Dijo el nombre. Más o menos. ¿Tonta? Sí, aunque la puerta principal esté cerrada, podrías haber escapado fácilmente por las ventanas. ¡Maldita lógica de videojuego! ¡Ay, es cierto! ¿Cómo no pensé en eso? Pensaste en muchas cosas, menos en cómo escapar. ¿No puedes pensar por ti misma? Una persona tonta que no puede hacer tal cosa por sí misma es casi lo mismo a una persona mediocre. A una mediocre marioneta. Puedo apostar que eres el tipo de persona que permite que los demás decidan por ello sin chistar. Joder, como lo dijo en los flashbacks. Todo tuvo desarrollo, chicos. Por eso mereces convertirte en nuestro sacrificio. Estarías mejor muerta que viva de todos modos. De todas formas, ahora que hemos escapado de esta habitación, no serás capaz de salir de aquí de ninguna forma. Mis hermanas mayores están satisfechas con una vez que te atrape. ¡Ahora ven aquí! ¡No, no, no! ¡Aléjate! ¡Oh! ¡La música! ¡Ah, vete a la verga! Game of Breath. Oye, apenas quité la pantalla. Pues soy un pendejo. Lo quita. Para volver a ponerlo. Porque se, en vez de cargar la partida, puse uno. Una nueva partida. Es que lo tengo jugando el Zelda MM. No sé qué es MM. El Octopath Traveler, Elisa de Yoelful y el Project Zone. Corre, corre. ¡Ay, güey! ¡Va bien fast! ¡Ah, la mierda! ¡Ah, puta! Ah, bueno, entendible, morimos. 10 de 10. Corre, 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 corre. ¡Oh, shit! ¡Ah, vete a la mierda! Bruh. ¿Dónde debería correr? Holy shit, man. ¿Abriste la puerta del patio? ¡Diablos! ¡Es un callejón sin salida! ¡Aquí también! ¡Ya se acabó! ¡Te tenemos rodeada! ¡No, no se acerquen! Me estoy moviendo yo, por cierto. ¡Calabazas, ayúdenme!
No tardando. ¡Ábrete, estúpida puerta! Oh, boy, creo que ya la cagué. Vengan por acá, imbéciles. ¡Ah! ¡Burlados, tíos! ¿Qué estás haciendo? Este es el camino incorrecto. ¿What? ¿What? No, en serio, ¿qué? ¿Qué quieres que haga, juego? Estuve intentando abrir esa puerta un montón de veces. Rena, ¿lo harías por mí, verdad? Somos amigas, ¿verdad? Y te preocupas mucho por mí, ¿cierto? Así que... está bien si si haces lo que te digo, ¿verdad? Y está bien que te dé todas estas cosas que no quieres. Está bien porque... somos amigas, ¿verdad, Rena? What the fuck? ¿Realmente para eso son los amigos? ¡Abre la puerta, maldita mocosa! Si no lo haces, abrirle esta puerta a las fuerzas. Así que ríndete ya. Oh, shit. ¿Qué debo hacer? Estuche negro. Está cerrado con una contraseña. Pista. Lo llevas puesto. Por eso eran los espejos, ¿verdad? Para saber qué ah, es la mayor más. Ok. 13 de 14, dale. Además de que me han dado ganas de jugar a la historia. Oh, ya. No tengo ni puta idea de qué es esto. ¿Vestido? No, son muchos caracteres. ¿Collar? ¿Qué te...? ¡La flecha! Pero, ¿en qué idioma lo escribo? ¿Qué caracteres uso? No me gusta esta libertad de caracteres, chicos. Fuck. La contraseña es incorrecta. Si me tardo mucho... pista, lo llevas puesto. A ver, creo que aquí en la carpeta tengo una foto. Porque en los documentos de los archivos tienes eso. Para ver... cómo se ve. Pictures. Aquí está una foto. La foto de la chica tiene... una flecha, un collar con un botón y un vestido. Se me ocurre el vestido. ¿Flecha en la cabeza? Ya puse flecha, pero ¿flecha en la cabeza? ¿Alguna idea? Vamos a escribir la flecha en la cabeza. A ver. No, es que la flecha en la cabeza no cabe en los caracteres. A ver. ¿Si escribo solo vestido? ¿Dónde está la pinche S? ¿Tú? ¿Vestido? La contraseña es incorrecto. ¿Arrow? No creo, el juego es el estuche negro. Lo llevas puesto. ¿Collar? Y tenemos el collar. Güey, se me fue la R, ahí está, collar. Pista, lo llevas puesto. ¿Campana? ¿Botón? A ver, déjame ver la foto otra vez. Tiene un lazo. Vamos a escribir eso. Lazo.
Ok, creo que sí, creo que ya tardé mucho. Algo me dice que si los digo mal, ya cagué. Así que, internet, veamos qué nos dices. Sí, voy a buscarlo. Quiero ver final bueno, chicos, lo siento. Tonta. Contraseña. Vergas. No me sale nada, porque bueno, ¿qué esperar de un juego que salió hace poco, verdad? No, no encuentro nada. Espera. Tengo una idea. Esa es la respuesta, Googles. Traje. Ah, zapatos de tacón, vestido gótico. La contraseña. What? La contraseña es arrururus. What the fuck? ¿Qué clase de ruptura de la? Literal. Wow. Honestamente pensé que tenía que escribir vestido gótico. La contraseña es Arrurus. No sé si esto es lo más genial que he visto o lo más estúpido que he visto. Una parte de mí piensa que es genial que me hayan hecho ver el menú para. Porque hasta lo googleé y no encontré nada. Ah, esa es la respuesta. Ya me voy a ir a dormir, así que adiós, Takus. Nos vemos. Adiós, Malin. ¿Quieres pasarte? Y has dicho reto que no quisiste jugar conmigo. Mala gente. Puto retro. Grande el Malin. Increíble. Se abrió el estuche. Hay un hacha dentro de él. Finalmente. Violencia. Lo que me consuela es que soy de rango mayor que tú en Splatoon. Ah, pero pregúntale en Smash. Bueno, este juego ya dejó de ser serio, así que al demonio. No es pesada, siento que puedo blandirla con facilidad. Oh, sí, es hora de matar muñecas. ¡Ya estuvo! ¡Te advertí! ¡Puch! ¡Puch! Dije que podría abrir esa puerta. Ya terminaste de jugar al gato y el ratón. Te convertirás en nuestro sacrificio para el ritual. ¿Te guste o no? Esa risa es tan. Adiosita, Rena. Llegas a casa bien. Y asegúrate de tomar la parada de autobús 15, no la 50, ¿entendiste? Entiendo, te veré mañana en la escuela. El flashback. Chica. Oye, ¿no se supone que debe tomar la número 50? ¿Por qué le dijiste que usara la 15? ¿Por qué? Porque adoro hacerle quedar como una tonta. Es divertido. Ella siempre está de acuerdo con todo lo que digo. Oh, shit. Oh, shit. ¿Pero qué? ¿Pero no es ella tu amiga? Ni siquiera somos tan cercanas. Salgo con ella cuando estoy aburrida y cuando mis verdaderos mejores amigos están ocupados. Ella es solo una segunda opción. ¿Qué? Oh, fuck. Eso duele. Bueno. Amigas. Fue muy fácil engañarla, ya que no tiene amigos. Su cara. Fuck. El estereotipo del fanfic tenía razón. Su cara me divierte mucho cada vez que le hago sentir miserable. ¿La amiga es la muñeca? Dije terror, no depresión, maldita sea. Así que no escuché mal.
Ella nunca me vio realmente como una amiga. Ella solo estaba haciéndome todo por sí. Ella lo estaba haciendo todo por sí misma, con su trabajo, y dijo que ella me diga qué hacer, aparte de que te dejas pisotear. Todo porque tenía miedo de que dejara de salir conmigo. Porque pensé que nadie querría ser mi amigo, excepto ella. Puse mi confianza en alguien que nunca le importaron mis sentimientos, sino solo ella misma. Supongo que tal vez sí soy una tonta. Tan tararán, tan tararán. ¿De qué estás hablando? ¿No te das cuenta de la situación en la que te encuentras ahora mismo? Típico personaje de anime. ¿Sabes qué? ¡No me importa! No eres más que una muñeca parlante y horrible. Estoy cansada de tener que lidiar con las porquerías de otras personas. ¡No voy a dejar que gente podrida como tú me diga qué hacer! ¿Podrida? Oh, música épica. Ahora se lo estás pidiendo muerte a gritos. ¿Cuál las caras? ¡Pruébame, estúpida! Tengo esta extraña hacha y no tengo miedo de usarla. ¡Es todo! ¿Qué demonios? ¿Cómo diablos pusiste tus manos en esa hacha sagrada? ¿Sagrada? ¡Espera! ¡No hagas nada que yo no haría! ¡Cálmate un poco y llegaremos a un acuerdo, ¿ok? ¡Ah! ¡Puch! Le pega. ¡Pum! ¡Te pego! ¡No! ¡Mi única debilidad! Se muere. ¡Wow! Todo su cuerpo se desintegró. Tremendo rolón. A matar muñecas. Entonces, ¿esta hacha tiene magia sagrada? Si recuerdo bien, es un juego. ¡No! Exacto, también bueno la música. La magia sagrada puede purificar a los malos espíritus, así que le brillan los ojos. Puedo matar fácilmente a esas muñecas con esta arma. Bien, una menos. Faltan dos. Es hora de mi venganza, bitches. Wow, qué giro. Me identifico con la prota, 10 de 10 y obra maestra de los videojuegos. Vamos. ¡Cagaste! ¿Qué? Pensé que mi hermana habría terminado contigo. Espera un minuto. Esa hacha, no me digas qué has. Y ahora voy por ti. ¡No! ¡Aléjate de mí, bruja vieja! ¡Puch! ¡No soy fea, solo un poco desarreglada! Se muere. Ahora necesito encontrar la muñeca que comenzó este lío en primer lugar. Insertar música de Doom, exacto. Pero ¿dónde está la otra pendeja? No está por aquí. Por ahí no. Por ahí tampoco. Está acá adentro seguramente. ¿Te atreves a entrar? ¡Vamos a patear traseros! Pensársela bien. Siento que eso a lo mejor me da un final bueno o un final malo. Seguramente. ¡Oh, boy! Ya veo, mis hermanas han sido derrotadas por ti. No pareces tan devastada por eso. Eso es porque siempre puedo crear nuevas muñecas cuando quiera. Puede que no tenga las mismas almas que las anteriores, pero ¿a quién le importa? Después de todo, en realidad no son mis hermanas. Solo pequeños peones tontos. ¿Quieres saber por qué tengo tantas ganas de hacer este ritual? ¿Por qué? Hace unos años, yo también fui una chica humana como tú. Lastimosamente, fui raptada por un hombre que decía conocer a mi padre. Él me asesinó, solo para quitar mis órganos y venderlos en el mercado negro. Bra. ¿Sabes por qué este hombre me trajo aquí? Porque hay una fábrica cerca que genera humos tóxicos, lo suficientemente grandes como para contaminar toda esta área. Sin mencionar que muchos animales peligrosos deambulan por el bosque cercano. Animales que podrían matar a un ser humano en un instante. Ok, esto se está poniendo un poco creepy. Este lugar es tan peligroso que no había ninguna razón para que alguien viniera aquí. Así que, si alguien te envió al bosque cercano, probablemente esa persona no esperaba que regreses. Incluso después de mi muerte, mi espíritu aún permanece. ¿Por qué? Bueno, probablemente ya hayas visto el cuadro gigante que está en el salón. ¿La del tipo? ¿Cuadro? ¿El que tiene la foto del chico atractivo en él? Así es, ese hombre es el príncipe vampiro. El que ha estado queriendo invocar. ¿Su rostro te recuerda a alguien? Ah, sí, se parece al miembro sexy de esa popular banda del pop. Genial. Sí, ¿cómo ves? Antes de...
Siento que esto está dando un giro bastante estúpido. Antes de que me mataran, nunca tuve la oportunidad de ver uno de sus conciertos. Solo una vez me gustaría poder verlos en vivo. Dude, estoy ante el mejor juego de horror de todo el repertorio, el catálogo de indies. Wow. Qué mamada. Por eso quise hacer este ritual, porque sería como ver a Sexy en la vida real. ¿Qué? ¿Quieres sacrificarme solo para ver a alguien que se parece a Sexy? Es así de importante. No puedo seguir adelante sin ver a mi Sexy en vivo al menos una vez. Entonces, ¿por qué no embruja su casa? No sé. Mi alma está atrapada dentro de esta área maldita. Apesta y ni siquiera puedo usar Wi-Fi para ver las últimas actualizaciones de sus canciones nuevas. Este ritual no es todo para mí. Es sin duda mi mejor opción. ¿Quieres tanto lograr tu interés a pesar de que ya estás muerta? Eso es bastante inspirador, de una extraña manera. Aún así, yo no quiero desperdiciar mi vida por las necesidades de otras personas. ¿O decía desperdiciar? ¿No dije desperdiciar? Me iré, pero antes de hacerlo, te purificaré con esta hacha sagrada para que puedas descansar en paz. ¿Crees que voy a aceptar que me purifiquen? ¡Quiero ver a Sexy! ¡Sí o sí! ¿Por qué no puedo simplemente sacrificar tu cuerpo por mi ritual? ¡Maldita sea! Si tanto deseas hacer el ritual, ¿por qué no tienes... ¿Por qué no te sacrificas? Yo tampoco tuve la oportunidad de ver el concierto en vivo, ¿sabes? Tal vez haré el ritual y tomaré la del príncipe vampiro para mí. ¡Ven aquí! ¿What? Todo este tiempo, yo era el villano. ¡Aléjate de mí! ¡Ven aquí, estúpida! Sonidos de rituales satánicos. A la mierda. Bueno, ya está. Descansa en paz. Es posible que no pueda ver a Sexy en tus últimos momentos, así que asistiré a su concierto en tu honor. Oh, boy. Esto se está poniendo bueno. A ver qué pasa. A ver. ¡Tú! Solo me voy a sentar a ver qué mierda. ¡Güey, la cara del tipo! Príncipe vampiro. ¿Quién me ha invocado? Ah, no. ¿Quién me ha invocado? Luego de mi largo sueño. Ah, fuiste tú, joven dama. Como agradecimiento, te daré todo el poder que quieras. ¿What? ¡Tú! Todo este lío fue por tu culpa. Tú eres la razón por la que casi me matan. Lo golpea. ¡Estúpido vampiro! Joder, Alucard, qué bien te ve. Príncipe vampiro confundido. ¿Qué? No puedo creer que casi tuve que dar mi vida a un par de muñecas espeluznantes solo porque querían verte. Pensé en eso. Pensar en eso me enoja mucho. Podría cortarte con esta hacha para limpiar mi frustración. Ay, ¿a quién engaño? Todo esto de correr y echar me ha dejado muy cansada. Echar. Ah, achar. Me duele todo el cuerpo. Sin mencionar que una vez que regrese, no creo que pueda volver a ver a esta chica a la cara. Una vez. A la que una vez llamé amiga. Mi vida es un desastre total. Vampiro, confundido. Puntos, punto, punto. Parece terriblemente angustiada. A juzgar por su declaración, debes haber pasado por mucho para invocarme. Te ves cansada, pero aún así, puedo ver un destello de perseverancia dentro de ti. Me encanta que habla elegante. Así que no te subestimes a ti misma. Dicho esto, estaría agradecido de poder servirte. ¡A huevo, un simp! A cambio de
despertarme. ¿Hay alguna forma en la que pueda ayudarte? ¿Te gustaría poder? ¿Control? Incluso puedo ayudarte a vengarte de tu supuesta amiga. Cualquier cosa que desees, lo haré por ti. ¿Venganza? Estoy demasiado cansada para pensar en una venganza en este momento, pero ya que mencionaste eso de los favores, ¿tienes algo de cambio en tus bolsillos? Mi billete de autobús venció hace tiempo. ¿Qué? Mis piernas también me están matando, así que ¿podrías llevarme a caballito hacia la parada de autobús? En vez de que te lleve a casa. Spoiler, recuerda lo que escribió Demonios. Creo que ya sé cómo va a terminar esto. Pero me callaré, ¿o no? Esto en realidad no está tan mal. No había tenido un paseo en caballito en tanto tiempo. ¡Yay! Oye, ¿y si hay bestias feroces por aquí, ¿puedes luchar contra ellas? Si eres un vampiro, deberías poder usar tus poderes mágicos para defendernos, ¿no? Seguro. ¡Genial! ¿Podrías mostrarme tus poderes mágicos? ¿Cómo derribar ese árbol con ojos láser? No puedo hacer eso mientras te estoy cargando. ¡Wow! Así que sí pueden disparar rayos láser. ¡Wow! No esperaba esa respuesta. Chúpala, Lucar. Tú no disparas lásers. Mirando más de cerca, ¿realmente te pareces al miembro pop skate sexy? ¿Puedes cantar? Deberíamos pasar el rato en un bar de karaoke algún día. Aunque tu voz suena un poco más grave que la de sexy. ¿Qué es un bar de karaoke? ¿No sabes lo que es un bar de karaoke? ¿Dónde viviste? ¿Debajo de una roca? No, he estado durmiendo en un ataúd durante 100 años. Ah, sí, lo olvidé. Tal vez algún día te muestre la ciudad. Hay muchos lugares a los que puedo ir. Dude, se hizo amigo del vampiro. Y se hizo su sirviente, eso es más épico todavía. Poderes vergas, tremendo vampiro. Hay muchos lugares a los que quiero ir. Como el Cat Café, el carnaval y el restaurante. Literalmente se consiguió un novio. Con toneladas de platos principales. ¿De qué está hablando esta chica? Claro, lo que tú digas. ¡Hurra! Creo que me podría acostumbrarme a decirle a la gente qué hacer. Solo bromeo, intentaré no ser demasiado exagerada. Oye, ¿cuánto falta para llegar a la parada de autobús? Tengo un poco de sueño, ¿te importaría si me duermo un poco? Más adelante. Buenas noches. Honestamente pensé que el vampiro la mataría o algo así, sería un final XD. Oye, no te duermas del todo. No planeo cargarte de camino hasta tu cama. Ronquido. No debía haber salido de mi ataúd. Idiot medium, ok. ¿Y ese fue? ¡Ese fue el juego! Bueno. Voy a tomar mi agüita. No, creo que esta cosa tiene dos finales. Creo que acabo de ver el final perfecto. No necesito ver más. Lo chistoso es que esta mierda técnicamente es un juego de Halloween. ¿De qué estás hablando, mujer? Hace 100 años que ni siquiera existían los derechos. Hace 100 años que no existían los autobuses. Bruh. Debería... ¿Sabes qué? Dude, esta es la historia de María y Alucard, literalmente. Es bastante interesante ahora que lo dices. Es cierto. Pero una tiene palomas asesinas. Esta escribe fanfics. No es lo que esperaba. Creo que de ahora en adelante voy a leer las descripciones de los juegos una vez los... antes de descargarlos. Eso me recuerda. Voy a leer la descripción de este juego. Aquí la tengo abierta. Dice... Descripción. Rana. Una chica a la cual acaban de regresar de una fiesta de Halloween fue secuestrada por tres misteriosas muñecas. Parlantes que quieren usar su cuerpo para un ritual para convocar a un príncipe vampiro.
No queriendo ser parte de esto, Rana sale corriendo y encierra a las muñecas en su propia sala de ritual. Ahora debes encontrar la manera de salir de este lugar. No, pues sí, es demasiado... El juego en ningún momento dice que va a ser chistoso. Ah, mira, acá categorías. Esto no lo había leído. Juego bonito, simple y corto. Último juego de Linus donde tenemos nuevamente comedia como parte principal de la trama. Debí haber leído esta mierda. Oh, fuck. Valió la pena. Porque... Permítanme ver cuáles son los... Antes de continuar, cuáles son los que faltan. Ya hice la doncella tonta. Queda Misao. Misao sí sé que es un juego de mierda. De mierda. Misao sí es un juego de mierda. De mierda, otra vez, qué mierda. De miedo. Y encima me falta The Long Range. Así que me quedan dos juegos. No, tres. Porque me falta The Big Sister. Esos son los juegos que me faltan por jugar. Misao sé que es un juego de 2 o 3 horas. Es un juego de miedo. The Long Range es el más realista de los tres. Y The Big Sister, que es un juego creepy japonés. Así que sí, ya pasó lo chistoso. Y lo XD, ya de aquí sigue los juegos chidos. ¿De qué hablas, Dacomo? Está bien vergas. Bueno, al menos fue divertido. Ya es tarde, así que vamos a ir dejándolo por aquí. Muchas gracias a todos los que se pasaron, sobre todo a ti, Retro, que llegaste casi, estuviste casi todo el stream. Voy a subir esta mierda al toque. Esto es genial, la verdad. Te juro que yo esperaba algo de castillos, princesas y mierdas así, maldiciones satánicas, porque lo único que vi que había conjuros y la había, el juego se llama Doncella y tiene un vestido. Pensé que iba a ser algo más tradicional, honestamente, algo más hardcore. Me lo voy a comprar. Está buenísimo este juego. Pero sí, muchas gracias por pasarte. La vez pasada no me di cuenta de que tenía muy bajo el audio del escritorio y no se escuchó la alerta. Así que yo no me despido sin antes decir, como siempre, que... ¡Chao, bola de imbéciles! ¡Me voy a masturbar!